Bueno, mis amigos, sean todos bienvenidos a otro video más acá en nuestro canal de YouTube. Quiero contarles que este día estamos en una granja que se llama Granjita La Tierra. Esto, pues, si no me equivoco, está en la zona de Lourdes Colón, ya que entramos por el Boulevard Claudia Lars, un lugar muy bonito. Pero lo que les quiero contar este día, que en este lugar están realizando la primer feria caprina en esta zona, y pues queremos compartirles un video para todos ustedes para que vean de qué se trata y cómo se vive este evento aquí en este lugar. Así que no se lo vayan a perder.
sino también no, pues dicen que van a rifar. Ahorita vamos a ver quién se ha ganado. Creo que van a rifar una cabra. Ya vamos a ver cuál es el premio de la rifa, miren. 144. ¿Nadie tiene el 144? Santo Dios, allá han de estar. Nada me saco. Una pedrada de esa señora. Bueno, ahí viene ya la ganadora. Ella tiene el número 32. Vamos a ver qué se ganó. Todo el combo. El jabón de cabra, el ¿qué más? Aceite de coco y la crema de cacao. Ok, bueno, regálame un aplauso, por favor, otro aplauso. Los primeros ganadores de las bueno, rifas. Bueno, vamos a continuar. Dicen que al final también estarán rifando vamos una cabra. ¿Vamos a hacer algo más o ya se presentamos? Esto va a estar bueno en esa idea. Hombre de Granja El Rebaño Sagrado y todo su equipo, queremos darle las gracias a ustedes primeramente por asistir a este evento y mostrar interés en este nuevo rubro de la ganadería sostenible como es la caprinocultura. También, como miembro directivo de ASOCAPRO y su junta directiva, queremos agradecerles. A lo largo de la historia se sabe de que a la caprinocultura nunca se le mostró interés. Pasaban gobiernos, ministerios y nunca recibimos ningún tipo de ayuda, pero este es el nuevo cambio. Y este cambio lo vamos a hacer nosotros, como caprinocultores. Vamos a luchar hasta el final, hasta poder lograr todos, poder fortalecer esta caprinocultura. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por asistir. Crean que para nosotros es de mucha alegría el tenerlos acá. Y también voy a agradecerle a los patrocinadores, en este caso a la Caja de Crédito de Chalatenango, Nueva Concepción estuvo apoyándonos a nosotros. Y es verdaderamente muy agradable ver que las entidades financieras, como lo es la Caja de Crédito, muestre apoyo a este tipo de rubros. Ellos tienen créditos accesibles para ustedes, ustedes son ganaderos caprinos, y ellos brindan este tipo de ayuda a ustedes. También tenemos el patrocinio de Alianza, que es la fábrica de concentrados, Lister Centroamérica, allá tienen ellos sus stand, Profil, Spotlight, que también nos ha ayudado mucho para dar promoción y patrocinio digital, tanto en redes. Ellos nos ayudan mucho a mover la publicidad. ¿Para qué? Para que la caprinocultura crezca. Nuestros invitados, nuestros emprendedores, muchísimas gracias. Crean que para nosotros es de mucha alegría poder tenernos acá y pues nos sentimos muy felices porque no solo se convive con ustedes en el ministerio, sino también acá. Muchísimas gracias. Tenemos los emprendimientos de Meridian Exchange, Cosméticos Cariño y Productos del Volcancito. Así que esperamos que las charlas y el curso que se va a impartir este día sea de mucho provecho para ustedes. Gracias, Leslie, por estar acá. Gracias, John. Y gracias a Josué, en serio, por hacer este gran esfuerzo de poder en sí involucrarse de lleno en la caprinocultura para crecer. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y espero que sea de mucho provecho. Dale un aplauso, por favor. Jessica Cosa, ella vive en California, ella cría cabras para leche por 24 años. I've been focusing on increasing the milk production for some time, and I've had my goats be in the top 10 in the nation for milk, butterfat, and protein since every year since 2010. Ella tiene varias cabras para la producción de leche. Ella está siempre en las primeras 10 posiciones en ese rubro, y desde el 2010, 13 años de ser la campeona de las cabras lecheras. También se enfoca en lo que es la línea estructural de la cabra para poder tener una línea mayor, para que la cabra viva un poquito más, para la producción de leche. I,
I've been able to have the Grand Champion in the California State Fair and the Reserve Champion in the California State Fair for several years. Ella también tiene los premios de el campeonato de el campeonato y el campeonato de reserva de los Estados Unidos. 6 veces he tenido ese premio, ese campeonato. Miren, en estos momentos van a presentar las cabras, miren, es como una exhibición. This is a Nubian. Esta es la raza nubia. For linear traits that we're looking for, there is 4 categories. Hay 4 categorías de la línea estructural de la nubia. We're looking for dairy strength. Está buscando lo que es para la estructura de la leche, para la leche. The dairy strength category is going to be how much spring of rib, the spacing between the ribs. Eso se categoriza por el espacio que hay entre cada costilla. We're also looking for a thin, pliable skin. También está buscando también por una piel delgada. An attractive structure that has femininity. Y por una estructura para que ella pueda tener, la cabra pueda tener como feminidad. The distance from this point to this point should equal about the same as from here to here, here to here, and here to here. La distancia entre esos puntos tiene que ser iguales. Tiene que ser igual. Tiene un buen caminado. She's tracking forward as she should. This is a very excellent example of a Nubian. Y siempre va hacia enfrente y es un buen ejemplo para la cabra nubia. Also an excellent example of a dairy goat structure. Y también es un buen ejemplo para la estructura lechera. Miren qué hermosa esa cabra. Miren el ubre que tiene. Le voy a hacer un acercamiento. Miren el ubre de esa cabra. This is an alpine. Esta es una alpina. Raza alpina, mira. This goat has extreme dairy strength. Tiene una fuerza extrema en lo que es para la leche. It shows her ability to produce a large quantity of milk. Tiene la habilidad o muestra la habilidad para producir bastante leche. Algo bien importante de esa cabra, miren la ubre. This is her escutcheon. Ese es la parte de arriba de la ubre. This is the medial suspensory ligament. Ese es el ligamento de la ubre, el ligamento de suspensión de la ubre. Miren qué gran ubre de esa cabra, ya se pueden imaginar. ¿Cuántas botellas de leche dice estaría que, dando? Dice que no está muy bueno ese momento, esa parte de él no está muy bueno. Dice que literalmente puede ver esa cabrita, pues buscó que el macho sea bueno y porque tiene una estructura muy buena de la ubre. They've made an excellent choice. There is no pocket. Les hizo una buena elección porque no tiene la bolsa que se le hace. Not only that, no solo eso, our teats are better as well. Las tetas también están mucho mejor. Así tenemos que buscar que esas tetas, eso es lo que se busca, que apunten para abajo, que no sean para los lados. Y como si se fija, las tetas no están hacia los lados, sino que están más en medio y que van hacia adelante. We also have more attachment to the rear of the udder. The teat length should not increase on a second lactation, nor should the diameter. Dice que no tiene que haber ningún cambio de tamaño. Miren esta otra cabra, miren qué bonita. La teta, la ubre. En las tetas de esa cara. Una belleza de cara. La estructura más deseada en este tipo de cabra.
I am not discounting the younger one because she is not grown to full size yet. Dice que no descarta la pequeña porque todavía no ha terminado de crecer. This alpine has very good body capacity. Esta alpina tiene una capacidad en el cuerpo muy buena. It is flat. Es plano. Across. It does not angle down. No sé, el ángulo no va hacia abajo. This is a desirable rump. Ese es un lomo deseado, lomo trasero deseado. Bueno, la verdad está bien interesante toda la información. Si usted pues quiere obtener un ejemplar de estas cabras, pues pueden comunicarse a la página Granja El Rebaño Sagrado y pues ahí le pueden brindar toda la información que ustedes quieran. Y pues ahí les vamos compartiendo y vamos aprendiendo juntamente con ustedes un poquito más acerca de las cabras. La verdad que esto está bien interesante, así que ahorita pues les vamos a brindar un poquito de información por si alguno de ustedes pues quiere adquirir su pareja de cabras y emprender en esto de la caprinocultura. Así que ahorita ahí les va la información. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Marilu Hernández y formo parte de Granja El Rebaño Sagrado, una empresa que se encarga del mejoramiento genético en El Salvador. Y este día estamos realizando la primer feria caprina realizada en El Salvador, impartida por Leslie Cardoza, y posteriormente se brindó una demostración de clase lineal en cabras. Nosotros nos encargamos del mejoramiento genético y también nos encargamos de elaborar productos a base de leche de cabra. Nuestra página en Facebook la pueden ubicar como Granja El Rebaño Sagrado. Estamos ubicados, para mayor información, en el departamento de Usulután, municipio de Ozatlán, Cantón La Curtiembre. Nuestro número de teléfono, también por si gustan contactarnos, es el siguiente. Nuestro número de teléfono es el 7832-9890. Serán muy amablemente atendidos y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Y también este evento apoyaron diferentes instituciones como la Caja de Crédito de Nueva Concepción. Ahí tienen su stand. También está esta otra empresa que se llama Lister. Vamos a ver qué es lo que venden acá. Miren, veo bastantes productos. Para cortar cabello quizá. Ahorita vamos a preguntar qué es lo que venden acá. Hola, mi nombre es Gabriela, represento a Lister. Estamos aquí en el evento de Caprina. Tenemos nuestro stand con variedad de productos para el cuidado de ganado. Entre eso están las máquinas, tenemos lo que son cepillos, máquinas para el corte de cabello. Las pueden probar. Tenemos una gran variedad de productos. Los invitamos también a que nos sigan en redes como Lister Centroamérica y pueden seguir viendo la variedad de nuestros productos. Excelente, muchas gracias. Me ha parecido bien interesante, mire, esta máquina es para cortar cabello. Miren, creo que si me corta el cabello, a mí me arranca todo de un solo. Este creo que es como para cortar para los caballitos, ¿verdad? Sí. Miren, yo nunca había visto una máquina de esta. Ni sabía que existían máquinas para cortar cabello. Para los caballos, así que bien interesante todos los productos que aquí ofrece Lister, miren. Y pues aquí están en este evento compartiéndolos ahí para que también ustedes conozcan. Y cómo pueden contactarlos si alguien quisiera ir a ver su stand de productos en alguna página de Facebook. Sí, nos pueden seguir en redes como Lister Centroamérica. Ahí nos pueden escribir y nosotros con gusto les mandamos la información, el catálogo, y pueden ver la variedad de nuestros productos. Excelente, muchas gracias. Y se llegó la hora del almuerzo y miren, nada más que nada menos, pues están haciendo aquí una cosa que se llama birria. Miren, esto es de las cabras, miren, así que pues van a degustar, además de la presentación de las cabras, van a degustar un delicioso plato de birria. Miren, ahí está la birria, y ahí pues con su cilantro para que agarre un buen sabor, miren. Esto pues es elaborado de la carne de las cabras. Ahí está, con todo, ¿eh? A degustar la birria, ¿eh? Excelente, me llega.
Quiero contarles también de que en la granja Rebaño Sagrado también cultivan pitahayas. Ellos son también pioneros en esto de las pitahayas. Y miren qué delicia, una minuta de pitahaya. Eso es lo que estamos disfrutando ahorita. Qué delicia. Vamos a ver quiénes han comido minutas de pitahaya. Miren, yo la verdad es primera vez que las como y sí, están bastante deliciosas. Ya disfrutamos de la rica minuta y quiero mostrarles un poquito de las instalaciones de este lugar. Miren qué bonito cómo está acá. Aquí tienen unos animalitos, miren. Aquí tienen unos venados, miren qué bonito ver los venaditos. Y son bastantes, miren, hay unos pequeñitos, hay unos grandes, miren qué bonito. Miren, este tiene manchitas, ¿ves? Qué bonito, los animalitos son bien mansitos, miren, porque hasta se acercan a ver si les traigo comida. Y son bastantes los que hay, miren. Miren qué bonito, ¿ves? Los venados. Y pues parte de los animalitos que tienen acá en este lugar. Sí, la verdad, pues, está bonito por acá. Aquí también está la zona de restaurante. Esta es la zona del restaurante, miren. Ahí se llama Cocina para los Terrícolas. Y pues también hay áreas para los niños. El lugar es como un centro recreativo donde pues uno puede venir a disfrutar con la familia. Miren, bonitas las instalaciones. También acá pues tienen, ahí miren, árboles de coco y pues diferentes animales. Esta es la estación de lavado de las manos, miren. Bonito por acá, mis amigos. Así como vamos a finalizar con este video y pues espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo. Saluditos y bendiciones para todos.